guys. Good evening. Can you hear me? Hi, good evening. Much for joining today. My apologies, guys. Es que antes de ustedes hay otra clase más. Y hubieron bastantes preguntas, pero I'm here and I'm so sorry. Tomorrow I will try to be more careful. And let's begin. So thank you very much for joining today. I'm going to share with you the screen. Just give me one. Yesterday we started talking about going to, and today we're going to talk a little bit about it, but mostly lo más importante que quiero hacer hoy es ponerlo en práctica. Okay, entonces today we're going to be working in the breakout rooms, right? So you can have the chance to speak with your classmates, ¿verdad? Y vamos a practicar un poquito acerca de eso. Y nuevamente, chicos, las disculpas, ¿cierto? Si de repente escuchan que se me va la voz, ¿verdad? So, I'm sorry. Ya, primero Dios, al final de esa semana se me pase esto que tengo. Thank you. Ahí está, hoy sí. There we go. Okay, guys, so let's go ahead and continue. Right, yesterday we talked a little bit about dates. We talked a little bit about ordinal numbers and how important they are when it comes to dates, when it comes to... I'm sorry? Excuse me, teacher, alguien tiene encendido su micrófono y se oye bastante interferencia. Sí, ya los apagué todos. Okay. Mm-hmm. So, thank you. So I was saying yesterday we started talking about dates, we started talking about ordinal numbers and how important they are, and also we mentioned a little bit about going to, right? So we moved from this conversation, right, to the structure. I mean, the idea here, guys, as you can see, is to spot the positive, negative, and question form of this structure. Now, como les comentaba ayer, generalmente, pues no es que lo reconozcan como estructura en sí, ¿verdad? Sino más bien es como que si fuese el how can I say it? Es una estructura que al final no es algo que esté gramaticalmente ahí, sin embargo, la estructura sí lleva un auxiliar, en este caso que es going to, right? So that's why we have to be very careful whenever we're using it, because it has to do with the subject pronoun, right? And in this case, we talk here, we stop here. And we were saying that it is important, guys, that you include those time expressions, right, such as tomorrow, tonight, next week, next month, next year, in a few hours, etc. So it's important that you specify, right, that you're talking about a plan or that you're making reference of the future, right? So that's what we have to do. Now, what about the structure? Bueno, la estructura que les estaba comentando, ¿verdad? Nos vamos a ir desde lo que es la parte afirmativa hasta la parte, pues, de pregunta, ¿verdad? Que en este caso, pues, estamos hablando de las tres diferentes, los tres diferentes tipos de oraciones que tenemos, ¿ok? Entonces, tenemos acá que si la estructura, ¿verdad? Si estamos hablando de la estructura positiva, ¿verdad? O afirmativa, we're going to include the subject, right? That in this case, it could be subject pronoun or, you know, a noun itself. And then we have the verb be in its forms. Tenemos tres formas, ¿verdad? Am, is, and are. Going to plus verb, que va en infinitivo. ¿Por qué, teacher? Porque el día de ayer nosotros comentábamos que cuando esa partícula del to va antes del verbo, entonces eso lo convierte en un infinitivo,
¿verdad? That's why we have to be very careful whenever we are adding the verb to the going to section, right? And then if it's negative, right? If it's a negative form, so we're going to do it with the negative form of the verb. Eso es todo. Esa es la única diferencia que hay. So here we have some examples in the singular form. So I'm going to sing at a party, right? She's going to sing at a party, etc., etc., right? It's the same example, el mismo ejemplo en los diferentes subject pronouns, okay? Now, if it's negative, right, it's the same formula, en la misma estructura, but the only difference here is the particle, the negative particle, not, right? I'm not going to go to that event, right? I'm not going to go to that concert, etc., right? Then we have, here's some examples, okay? And what happens if it's a question? Bueno, en la pregunta, chicos, si es en la pregunta, si, es, si el tipo de oración que queremos hacer es una pregunta, hay un switch. ¿Y cuál es ese switch, teacher? El switch es que el verb be pasa antes del subject, ¿verdad? En este caso ya no digo yo, vamos a pasarnos para acá, ya no digo yo, she is going to sing at a party. Si voy a hacer la pregunta, entonces le I hago el switch, verb be pasa al principio y digo, is she going to sing at a party, right? Is she going to sing at a party? So there, you know, you are going to be making up your questions, okay? Let's go ahead and work in some examples. A este punto, ¿verdad? En la sección 1.4 le va a aparecer ya el primer knowledge check, okay? Entonces, try to complete that, okay? Me voy a pasar a una actividad, chicos, antes de todo eso, porque sí quisiera que practicáramos un poquito de lo que es going to, okay? Give me a sec. Voy a pasar la lista antes, chicos, porque ayer solo la pasé una vez. Andrea Itzel Sánchez Aguilar. Blanca Mireya Galdames Hernández. Present, teacher. Thank you. Present, teacher. Braulio Heriberto Velázquez Mejía. Present, teacher. Thank you. Carlos René Ramírez Varías. Cecilia Verónica Pleites López. Claudia Yesenia Évora de Hernández. Present, miss. Thank you. Doribel Arely Arriaza Flores. Present, teacher. Thank you. Elena Gabriela Jovel Valle. Present, teacher. Thank you. Emmanuel Portales Hernández. Present, teacher. Thank you. Fátima Noemí Rivera Rivas. Present, teacher. Thank you. Irma Zuleima Grande de Cuella. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Rebeca Cermeño López. Present, teacher. Thank you. Jaime Ernesto Palacio Cepeda. Present, teacher. Thank you. Jennifer Marisol Iraeta de Torres. Present, teacher. Thank you. Jonathan Eduardo Elías Granadeño. Teacher, Jonathan Eduardo, yo soy la esposa y le robaron el teléfono. No se puede conectar. Ay, no, que lo siento. Sí. Bueno. Y no, ahorita tenemos problemas con la computadora y por eso no se puede conectar. Ah, vaya. Bueno, que lo lamento entonces. Y hay que reportarlo también ahí ahí administración para que ellos estén sabedores, ¿verdad? Que no le vayan a estar llamando ese teléfono, ajá. Ajá, ajá. Gracias. Bueno, José Alexi Ávila Alfaro. Permítanme, ¿quién sigue? José Arístides Moreno Alberto. Present, teacher. Thank you. José Manuel García García. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Noemí Romero Alvarado.
Present teacher. Thank you. Carla Abigail Aguilar Rodríguez. Present teacher. Thank you. Ligia Lisbeth Arias Abarca. Marcela Alejandra Lousel Bonilla. Present teacher. Mirna Janet Landos de Luna. Present teacher. Thank you. Ricardo Alexander Flores Osorio. Saúl Alexander Lozano Calderón. Present Wendy. Teacher. Ah, okay. Wendy Lizeth Carías de Cedillos. Present teacher. Thank you. Yolanda Arely Flores de Humansón. Present teacher. Thank you. Zulma Maritza Landaverde de Pineda. Bye. Okay, guys. Hola, teacher. No sé si me tomó la asistencia, que no me sirvió el micrófono, pero ahora sí. Perdón, ¿quién está hablando? Andrea Ischel. Ah, ok. Thank you. Permítame. Gracias. Sí, ahí está. Ya se la había tomado. Thank you. Gracias. You're welcome. Vaya, chicos, entonces. Vamos a hacerlo de una forma diferente. No nos vamos a poner a llenar ejercicios ni nada por el estilo, ¿ok? We're going to do the following. What I need you to do is to go to the group, to the WhatsApp group. Ah, sí, chicos, cabal, por eso no podían entrar. Que hasta ahorita voy viendo sus mensajes. No podían entrar porque yo estaba en la otra clase todavía. Y les voy a poner una actividad, ¿ok? ¿En qué va a consistir esa actividad? Esa actividad, ¿ok? Es a través de unas preguntas. Recordemos que el enfoque ahorita para going to son preguntas, ¿ok? Entonces, tienen ahí información acerca de un trip, ¿verdad? Es un itinerary, ¿verdad? Es un itinerario. Y dice trip to Machu Picchu, ¿right? Entonces, go to the chat and you will be able to find it there. Van a ver un itinerario y van a ver unas fechas, ¿de acuerdo? Entonces, there you have August 18th, right? They would leave Toronto, right? They will fly to Lima, and then the next date, they will have another activity. Pueden verlo ya ahí en el grupo de WhatsApp, ver la información. Yes. Yes. Fine. Yes. Perfect, okay? Yes, y luego, yes. Perfecto, y luego tienen una serie de preguntas, ¿verdad? Yes. Bye. Yes. Yeah. Perfect. Entonces, lo que van a hacer es, usando esta información, este itinerario que ustedes tienen en pantalla, que también lo tienen ahí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Es contestar las preguntas que están acá. Ejemplo, ¿verdad? La primera, when are they going to arrive in Lima? ¿Ok? ¿Cuál sería la respuesta a la primera pregunta? When are they going to arrive in Lima? Sería they are going to arrive August 8th. Okay, they are going to arrive 8th. On, muy bien, on. On 8th. August 9th. 18th. Ok. So, entonces, aquí tengo la oración completa. They're going to arrive on August 18th. Entonces, de la misma forma que hemos contestado la primera pregunta, vamos a contestar todas las demás utilizando la estructura. ¿De acuerdo? Como lo acaban de ver ustedes hace un momento, la fórmula es subject. Ya lo vieron, yo sé que ya lo vieron, para que no se les olvide. Plus, ¿verdad? Verb be. Plus. Going to. Plus. Verb. Plus complement, ¿verdad? Para saber si nuestra oración está correcta, esta es la estructura que yo voy a revisar. They're going to arrive on August 18th. Subject plus verb be plus going to. Right? Plus verb, plus complement. Okay? Entonces, this is what you need to pay attention to. ¿Están claras las instrucciones, chicos?
Or do you need another example? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, they're clear. Okay, muy bien. Entonces, now we're going to move to the breakout rooms. Y cuando regresemos, vamos a venir a chequear todas las respuestas, okay? ¿Cuántos somos? Quiero ver, 24. Así que serían conmigo 24. Hagamos 12. Si alguien de repente se queda solito, o alguien se desconecta, o hubo algún inconveniente, please let me know. Me avisan para moverlo con alguien más, ¿de acuerdo? Denle clic en aceptar, por favor, para que puedan ingresar y yo lo voy a ir a visitar a cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Me faltan chicos, Jacqueline, Carlos, Irma, en Elena, Gabriela. Me avisan si van a ingresar, si no, yo los asigno. Mira, no tenía un grupo. ¿Perdón? Y se me regresó acá. Hey, guys. Hello. Hi, Saúl. Es ahí Carlos, o no se escucha. Hello, teacher. Hey, hola. Hi. Hey. Recién acabo de entrar de otra cuenta porque en la computadora me estaba fallando el micrófono, así que entré del celular y ya ahorita acabo de ingresar acá. Veo que estoy con Saúl. Sí, no sé si tiene dudas con las preguntas o con la actividad que estamos haciendo, Carlos. No, por el momento no. Veo que está el itinerario y las preguntas que hay que responder conforme a la estructura. Así es. Entonces, si gustan, pues pueden empezar a practicar y yo voy a estar visitando a los otros breakout rooms, ¿verdad? Y al final vamos a revisar todas las respuestas, ¿de acuerdo? Okay, thank you. Bueno. Okay, thank you. Hola, Carlos. Hola. De los que están acá, chicos, ¿hay alguien más que tenga problemas para ingresar a los breakout rooms? Hello.
Hi there. Están teniendo problemas para ingresar, para participar o no se escuchan las demás chicas, Doribel. Fíjese, teacher, que no, el auricular, no sé si es de mi teléfono, pero yo le escucho a lo lejos, no le logro entender ahorita qué es lo que hay que hacer. No, no se preocupe. En este caso, pues lo que hay que hacer es, no sé si usted tiene acceso al grupo de WhatsApp para ver la información que les compartí. Sí, 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 yo puedo ingresar. Vaya, entonces lo que vamos a hacer es, usando la información en donde dice trip to Machu Picchu, vamos a completar las preguntas o vamos a contestar las preguntas que nos aparecen en la otra parte, ¿verdad? Entonces, sus compañeras no usted no las escucha, no se han presentado. Ellas dicen que me escuchan a mí, pero yo a ellas no, es que tengo que ponérmelo bien cerquita el auricular y ya revisé y bien raro porque no logro escuchar bien. De verdad. Ajá. Híjole, que lo siento. Bueno, entonces en ese caso no se preocupe, lo que también puede hacer es desconectarse y volverse a conectar para ver si eso de una u otra forma pues le ayuda a mejorar el audio, ¿verdad? Ahí decide usted, ¿verdad? Si usted quiere seguir así o si quiere desconectarse y volverse a conectar para probar si eso lo arregla. Vaya, vaya, ahorita voy a decir eso a las compañeras. Vaya, pues está bien. Voy a continuar entonces mi ronda en los otros rooms. Bueno. Ajá. ¿No? Y ya se acaba el tiempo y no hemos hecho nada. No, acaba de entrar la teacher. Sí, hi. Do you have questions? Ajá, tienen preguntas, dígame. Sí, estamos un poco confusas con las... Dígame, ¿cuál es la No hemos pasado de la 2. Ajá. Porque la 2 estamos viendo que le hemos puesto they're going to stay Lima on August. Uh-huh. Fecha... Atejor el río Miraflor. Porque yo creo que nos está preguntando dónde. Uh-huh. Pero la compañera dice que sería en agosto 29. 19. 19, ¿no? En la pregunta 2. Ajá. Dice, where are they going to stay in Lima? ¿A dónde se van a quedar cuando estén en Lima? Ajá, por eso le digo yo, ¿dónde? Entonces uh-huh. La respuesta sería en el Hotel Río Miraflor, ¿verdad? Uh-huh. Ya ve, compañero. Bye. Ah, pues sigamos con la 3. Thank you, teacher. You're welcome. Vale, la 3. Entonces, ¿cómo quedaría la respuesta de la 2? They are to stay at the Hotel Río Miraflor. They are going to stay, right? They are going to stay. They are going to... going to stay. Sí. Vaya, la pregunta dice, where are they going to stay in Lima? And when are they going to arrive in Lima, right? Ahí está. Vaya, veamos. On August 18th, they leave Toronto. O sea, vienen de Toronto, Canadá, para volar a Lima. On August 19th, they arrive to Lima in the morning. They fly to Cusco in the afternoon and stay at the Hotel Monasterio, right? Then they visit Palacio del Almirante, Santo Domingo Church, and they stay at Cusco for 3 days. Mm-hmm, muy bien. So, llegan a Lima, pero se trasladan a Cusco, right? And then on the 23rd, they take the train to Machu Picchu, visit the ruins, return to Cusco in the evening. And then they fly to Lima again, and they stay at the Hotel Río Miraflor. Así que that's correct. Entonces, they are going to stay at Hotel, ¿verdad? Hotel Río Miraflor. Mm-hmm. That's right. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Me voy a mover a otro room, okay? Me avisan okay. Si tienen preguntas. Bueno, bueno. Mm-hmm. Ya nos van a sacar. No. Solo los vengo a visitar a ver si tienen preguntas. Sí, teacher. Una preguntita, en la pregunta 4, en sí, ¿qué es lo que les está preguntando?
How long? How Ajá. long are they going to stay? ¿Por cuánto tiempo se van a quedar? ¿Cuánto tiempo? How long? Ah, ¿Cuánto tiempo okay. se van a quedar? Ajá. How long are they going to stay? La verdad que en ese caso son, según el itinerario, 3 días, ¿verdad? How long are they going to stay in Lima, right? Correct. O sea que, Tisha, vamos a ocupar el otro cuadrito también para contestar estas preguntas. Sí. El trip to Machu Picchu cuadro, ajá, ese es el que va a usar para llenar las preguntas. Entonces sería, they are going to stay 3 days, más o menos el... sujeto, verbo, going to, y complemento. They are going to stay, ahí va bien, ajá. They are going to stay for 3 days. Mm-hmm. Correct. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Permítame, chico, voy a ir a la sala principal porque hay dos personas que no han sido asignadas. Dígame. Ah, ok. Mire, y en el otro, ¿verdad? Que le está preguntando en cuánto tiempo van a retornar, ¿verdad? Las 5. When are they going to return? Sí, ¿cuándo van a regresar? Ah, ok. Okay. Thank you. You're welcome. Se me activa. No, pues yo acabo, bueno, hace rato entré porque me sacó, pero yo estoy diciendo buenas noches y los otros chicos no me contestan. Ah, pues entonces empecemos nosotros, vaya. Los voy a asignar ahorita. Es que como andaba en los breakout rooms, ¿verdad? Por eso es que no me aparecían ustedes, pero ahorita las asigno, permítanme. Tengo a Fátima, a Doribel, ¿verdad? Bye. Sí, que ahorita. Yo me salí, teacher, pero sí, ahorita. Sí. No se preocupe, ahorita lo voy a asignar en la sala 12. Doribel y Fátima. Vaya, ahí les llegó la invitación para que ingresen. Les aparece. Ahí está. Teacher, sí. Hola. Hola. Mire, tengo una duda. Le estaba comentando aquí al compañero. Tengo una pregunta respecto a la estructura de la pregunta 6 y 7, que dice, what are they going to visit in August? ¿Por qué in y no on? Y está malo. Es que esta es una imagen, fíjense. Es on los dos. Vea que sí. Okay. Okay. Yo pensaba que es porque estaba refiriéndose a un lugar en específico, porque va en un lugar. No, sí, también. Necesariamente se refiere a una fecha. What are they going to visit in August? No, tiene que ser on los dos. Pero como es una imagen, no la pude modificar. Si gusta, quiero ver. Voy a hacer algo y lo voy a ver si lo corrijo. Pero sí, thank you so much. Ok, sí, porque yo entré en conflicto y dije... No, está malo. Ahorita lo reviso. Ajá. Pero lo demás no tienen preguntas. No, lo demás vamos bien aquí. Bye. Perfect. Entonces me voy a quedar aquí en silencio y voy a hacer esa corrección para ver si puedo modificar algo en la imagen. ¿De acuerdo? Aquí me quedo. Miss, yo tengo la cámara apagada porque voy camino a casa. Voy saliendo del vaya. Trabajo. De acuerdo, no se preocupe, tranquilo. Gracias. Okay.
Les voy a compartir, ya está corregido, le voy a compartir el ese con la corrección, ¿de acuerdo? Ok, thank you. Gracias. You're welcome. Y aquí para hacerlo como él sería para hacer más larga la respuesta. They are going to return to Cusco in the evening on August 23rd. Así va para hacerlo más largo. Can you repeat the sentence, please? They are going to return to Cusco in the evening on August 23rd. Mm-hmm. Sí, ahí está completo. Perfect. Okay. Correct. Okay. Pregunta, no sé. Creo que así queda ahí. Hello guys, do you have any questions? Hello. 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 Do you have any questions? Hello, hello. Come on, vamos por la número 4. Number 4. Ahí en el chat en el chat del grupo de aquí del room he compartido las oraciones, no sé si están buenas como las vamos contestando. Yeah. Ahí en el chat del grupo de los otros tres. Solo veo una oración que dice they're going to stay today in Lima. Tres es compartido. Como la primera usted la contestó, ¿verdad? Entonces la número one, la número two, three, ah, y four. Ah, ok. Solo que yo solo puedo ver lo que y usted hizo al yo ingresar, ajá. Si no estoy aquí, no las puedo ver. No las puede ver. Uh-huh. Entonces, no ¿la reenviamos? Sí, sí, no hay ningún problema. ¿Reenviamos nuevamente? Sí. Esa sería la segunda, número dos. They are going to stay in the Hotel Rio Mirador, Miraflor. Right, and they're going to stay 2 days in Lima. Va, de acuerdo. Entonces ya vamos a regresar al they're going to visit the Gold Museum, okay? Ya vamos a regresar al salón principal y ahí vamos a ver todas las respuestas. Si gusta, me quedo un momentito más aquí, escuchándolos trabajar y de ahí pues me voy a otro room, ¿de acuerdo? Ok, teacher. Solo que tengo una duda, teacher, con la cuarta. Sí, diga. Donde dice they are going to stay. No sé si está bien esa. Tú de ahí en Lima. Two dos days. Días, no. Days. Sí. Ajá. Days. Solo la esa. Hay que agregarle ese. Pero antes del tú, del dos,
se le agrega a algo más, no sé si se le agrega este el on o el in o no, no, o solo así, así está bien como lo hemos escrito. Sí, solo 2 days, ajá, la S hace falta. Correct. La S and days. Ah, gracias. You're welcome. Thank you. Vamos por entonces digamos por la number five. ¿Qué sería? ¿Cuándo regresa? Ajá, ¿cuándo se retorna? Ajá. Dice, ajá, ¿cuándo van a volver? Dice, ¿cuándo van a volver? ¿Cuándo van a volver? Parece que por aquí dice. ¿Cuándo van a volver? Llegada, vuelo, quiero ver, tomar tren, Michu Picchu. Regresa a Cusco por la tarde, pero no sé si es. Si es. Ajá. ¿Está hablando de Lima? No. No, ¿verdad? No. Vuelo a Cusco por la tarde, pero ahí del Cusco. Llega a Lima por la mañana. Toma el tren Machu Picchu, dice, visita las ruinas, regresa a Cusco por la tarde. Retour. Ajá. Retour. Ajá, esa, retour to Cusco in the evening. Creo que ese sería. Sí, ese dice retorno. Vamos a ver cómo queda la oración. Ajá, they are going to return. Going return to Cusco. Ajá, Cusco. Ajá, to Cusco in the evening, por la tarde. Ajá, creo que así quedaría. Voy a ver si la puedo escribir en el chat. Lo voy a escribir en el chat a ver si sigue. Los voy a asignar a los que están acá. Cualquier cosa me avisan, ¿ok? Si no escuchan a sus compañeros. Hello, teacher. Hello, ya vienen, ya van a regresar los demás. Ya cerré las, ajá, ya cerré todas las sesiones, así que todos están viniendo al, al salón principal.
Bueno, yo creo que la mayoría es acá, así que thank you very much, guys, for participating in the activity. Vamos a revisar primero el itinerario, right? So here we have that they, well, the trip begins on August 18th, right? Por cierto, ahí les corregí la imagen porque llevaba in acá y es on, ¿verdad? Por eso les mandé la corrección después. Entonces, the trip begins in August, I mean, on August 18th. So they leave Toronto. They are coming from Canada, right? And they fly to Lima on that day. So on August 19th, right? They arrive to Lima in the morning and they fly to Cusco in the afternoon. O sea, hasta ese momento, they haven't stayed in Lima. No se han quedado en Lima, solo se han movido de un punto a otro, right? So they fly to Cusco in the afternoon and they stay at the Hotel Monasterio and visit the Palacio del Almirante, Santo Domingo Church, and this, they stay at Cusco for 3 days, ¿verdad? Then on August 23rd, they take the train to Machu Picchu, they visit the ruins, and they return to Cusco in the evening, right? So that's for August 23rd. On August 24th, they fly to Lima. They stay, ahí sí, ya se quedan en Lima, ¿verdad? They stay at the Hotel Rio Miraflor and they visit the Gold Museum 2 days in, and they stay 2 days in Lima. And on August 26th, they leave Lima and they arrive in Toronto, Canada. Okay, now let's go ahead and take a look at the questions, okay? So the first question that we have, and voy a quedarme aquí el itinerario para verlo yo también, is this one, okay? When are they going to arrive in Lima? Question number one, when are they going to arrive in Lima? Ya tenemos la respuesta, ¿verdad? So they are going to, or they are going to arrive in Lima, or they are going to arrive on August 18th, right? Is that correct? Yes, teacher. Are you sure? Teacher, perdón, tal vez puede hacer prácticamente una nueva explicación, teacher, va a disculpar, es que no tenía el audio, eso le estaba comentando yo a la compañera con la que estuve, no tenía el audio, bueno, no sé si me podría ayudar en eso. ¿Qué parte, perdón? Es que desde que empecé el audio del teléfono estaba... Ah, ok. Ok, no, aquí solo quería corregir que es 19th, ¿verdad? No es 18, sino que 19th. Bueno, lo que estábamos haciendo ahorita era poniendo en práctica la fórmula, ¿verdad? Del going to. Entonces ahí íbamos a contestar las preguntas usando el itinerario que tenemos ahí y armando oraciones, ¿right? Entonces, lo que estamos haciendo acá es incluyendo, ¿verdad? Le voy a apagar su micrófono porque se escucha ahí al fondo algo y me avisa si tiene pregunta. Ahí está. Entonces, acá decíamos que si vamos a usar going to, is for plans, ¿verdad? Entonces, decíamos que si lo vamos a usar, sabemos que después del to va un base form que lo convierte al final en un infinitivo. Entonces, sería going to plus the verb. La fórmula que acabamos de ver hace un rato decía que incluíamos un subject, ¿verdad? Un subject plus verb be, ¿ok? Plus going to, ¿verdad? Going to, en este caso completo, plus verb, plus complement, ¿right? ¿Ok? Entonces, si esos son los elementos que necesitábamos, lo que íbamos a hacer era que íbamos a armar nuestras oraciones utilizando todos los elementos que están acá. La primera, por ejemplo, nos dice, la respuesta es, they're going to arrive in Lima, ¿verdad? They're going to arrive in Lima. Ay, my goodness. In Lima. On August 19th, no era el 18, el 18 salen de Canadá, right? So they're going to arrive in Lima on August 19th. Entonces, si yo me traigo esa oración, ¿verdad? Para acá, encuentro todos los elementos que yo necesito, ¿verdad? Encuentro el subject,
Encuentro el going to, el verbo y todo el complemento, ¿verdad? Entonces, eso era lo que estábamos haciendo, contestando las preguntas y armando oraciones con la estructura del going to, ¿verdad? Luego, la siguiente pregunta es, where are they going to stay? In Lima, right? Where are they going to stay? So what is the answer for number two? Raise your hand if you know the answer. Okay, Braulio. They are going to stay at the Hotel Monasterio. Okay, they are going to stay at the Hotel Monasterio. Hmm. Pero dice ahí, when are they going to stay in Lima? They are going to stay at the other Rio Miraflor. Okay, they are going to stay at Hotel Miraflor. Okay, very good. Porque eso es ya cuando llegaron a Lima, right? They arrived to Lima on August 19th, but they didn't stay there. No se quedaron ahí, sino que they fly to Cusco in the afternoon. So they arrived in Lima again, right, on August 24th. Y ahí el 24 sí ya se quedaron en un hotel. They stayed at the Hotel Rio Miraflor. Okay, so that is the answer for number two. Very good. Aquí es Rio Miraflor. What about question number three? What are they going to visit in Lima? What are they going to visit in Lima? They are going to visit Palacio del Almirante Santo Domingo Church. They are going to visit Palacio del Almirante Santo Domingo Church. Correct. They are going to visit the Coast Museum. Porque está hablando de Lima. ¿Qué visitaron en Lima? Correct. That's correct. They are talking about Lima. Mm-hmm. En ese caso sería they visit the Gold Museum. Visit the Gold Museum. Gold Museum. Muy bien. They are going to visit the Gold Museum. Very good. Okay. What about question number four? How long are they going to stay there? How long are they going to stay there? Sorry. Today. They are going to stay 2 days in Lima, teacher. Two. Mm-hmm. They are going to stay 2 days or three, guys? Two, right? Two days. Two days in Lima. 2 days. Mm-hmm. Correct. Okay. What about the next question? That's question number five. When are they going to return? Question five. They are going to return to Cusco in the evening. Okay, they're going to return to Cusco? O puede ser en general, ¿verdad? Del trip. They are going to return to Cusco in the evening. Cusco. Si hablamos de todo el viaje, de todo el trip, ¿cuál sería? Toronto. They are going to arrive in Toronto on August 26th. Uh-huh. Si estuviésemos hablando del trip, eso es cuando para regresar de Cusco, ¿verdad? Pero si estamos hablando del viaje completo, they are going to return on August 26th, right? On August 26th, a su país natal. Yeah. Then question number six. What are they going to visit on August 24th? What are they going to visit on August 24th? They are going to visit the Gold Museum. Mm-hmm. Muy bien. Teacher, la pregunta 3 y la 6, que era el dilema que teníamos con la compañera, es la misma respuesta. Porque nosotros estuvimos en eso y luego analizamos la pregunta número 3 que dice qué van a visitar o qué visitaron en Lima, pero en general. Entonces, ¿cuál es la respuesta que ustedes tienen?
Bueno, pusimos they're going to visit de un palacio Mirante Santo Domingo, visit the ruins y visit the World Museum. En la número 3. Y en la 6 quedó la del visit the World Museum. Ok, también. Es que creo que algunos lo entendieron así, ¿verdad? Pero las dos, para mí las dos respuestas están correctas, pero sí, muy bien. Actually, with the number 3, you can definitely leave that as an answer, right? They're going to visit Palacio del Almirante, Santo Domingo Church, etc. Okay? Y daba también la pauta que se entendiera de la otra forma. But it's okay. Ahí incluí la respuesta que ustedes tenían también. And then, question number 7. What are they going to visit on August 23rd? They are going to visit the ruins. They are going to visit the Machu Picchu. Machu Picchu, the ruins, ¿verdad? Sí, solo eso. They are going to visit Machu Picchu and the ruins. Very good. Excellent. Entonces, eso era lo que teníamos que practicar, ¿verdad? Si ustedes se fijan, todas las oraciones iban con la misma estructura. Ahora bien, so we were saying that we used going to talk about plans. Entonces, un itinerario, ¿verdad? Es un ejemplo perfecto para explicar, ¿verdad? Cómo funciona el going to. Because that's kind of already settled, ¿verdad? Es como que ya es un plan que yo tengo, ¿verdad? Y voy a hacer ABC durante XYZ, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo un plan así, I can go ahead and use going to. And also, what else? Be careful with the verb be. Aquí hemos utilizado solo they, ¿verdad? But we have to be very careful because if we're not using a plural form, we need to make sure that we're using the verb be the proper way. ¿Cómo así, teacher? Because let's say, for instance, right, that I'm talking about my sister. Y ese es el itinerario de mi hermana, pero yo no voy a ir, ¿verdad? Entonces yo digo, she is going to... She is or she is, ¿verdad? She's going to leave, right? Toronto on August 18th. Ese día se va mi hermana, ¿verdad? Yo me quedo y ella se va. Entonces, she's going to leave Toronto on August the 18th. Okay? So, verb be has to match the subject, ¿verdad? Luego puedo decir, am... going to visit Disneyland. Gran mentira. I'm going to visit Disneyland. Okay, entonces that's the reason why I'm not going with her. No vamos a dar las vacaciones del año, así que she's visiting a Machu Picchu, right? And I'm going to visit Disneyland. So I'm going to visit Disneyland on August 23rd, digamos, ¿verdad? Lo mismo, tiene que ser match aquí el verb be. I'm going to visit Disneyland on August 23rd, okay? Entonces, that's one thing that we have to be very careful with, okay? And I don't know, guys, if you have questions, si todavía hay preguntas o si hay algo que no quedó claro aún. Yes, teacher. Okay. Very good. Now, what else? ¿Qué más viene dentro de la plataforma? Aparte de la parte del going to, right? Había ahí un audio, ¿verdad? Y eso es en la sección 1.6, but I recommend you to hear that section over there. And it talks a little bit about the reduction of going to, right? So it says listen and practice and notice the reduction of going to gonna, right? Now, the reduction is very common, ¿verdad? Esa reducción que yo no digo
going to, sino que digo gonna, right? It's very popular nowadays, especially in songs, in music, right? So are you going to have a party? Or instead of saying, are you going to have a party? You say, are you going to have a party? Are you going to have a party? No, I'm going out. I'm going to go out, I'm sorry, with a friend. Or no, I'm going to go out with a friend. Entonces, si usted dice gonna, that's totally fine, right? Are you going to go to a restaurant? Are you going to go to a restaurant? Or are you going to go to a restaurant? Yes, we're going to go to Nick's Cafe, right? Or yes, we're going to go to Nick's Cafe, right? So it's up to you if you want to use it. That's totally fine. ¿Cuál es más común, teacher? Muy probablemente van a escuchar gonna, but it's more popular. But going to, it's totally fine as well. Okay, so that's about the reduction. Eso de reduction es simple y sencillamente que en vez de decir going to, voy a decir gonna. Okay, y me imagino que ya lo han visto en más de alguna canción, ¿verdad? Que va más o menos así, como se los escribí en el chat, right? That's gonna. Okay, pero si quieren también pueden escuchar el audio dentro de la plataforma para tener pues otra, la idea, ¿verdad? Del gonna. ¿Qué más había ahí dentro de la plataforma? Un poquito acerca de US holidays, right? Now, the holidays are very popular y creo que ustedes ya lo notaron, pero son holidays que no solo se han quedado en Estados Unidos, sino que mucha gente de alguna u otra forma adopta en su familia o en su país, right? Muchas de ellas las compartimos, muchas no, right? We have New Year's Day. Que sí lo tenemos because we all around the world celebrate January 1st as the New Year's date. And then we have also Valentine's Day, that we celebrate Valentine's Day on February the 14th as well. Independence Day, it's not July the 4th. Our Independence Day is September the 15th, right? Halloween, some people celebrate it, but siento que aquí en el país ha agarrado más un, es más como para los adultos, ¿verdad? Que celebran, hacen una fiesta, they drink, etc. But in the United States, it's about customs. Es más que todo de disfraces, right? Costumes, and you go, you know, to your neighbor's houses and you ask for treats or candies, etc. Thanksgiving. Well, next week we have the Thanksgiving celebration. It's a huge celebration in the United States, right? And lots of people prepare, you know, that special dinner to share with their family. And also with Thanksgiving, right, there's lots of advertisement, marketing, you know, for you to buy new things, right? Y para que la gente vaya a comprar, etc. Y luego de eso viene el Cyber Monday. Esta celebración, muchas personas pues que tal vez no vivieron acá, pero se fueron y vienen de visita, etcétera, lo celebran también. And it's good because I think the creo que el objetivo de la fiesta pues es bastante, bastante bueno. Y luego tenemos Christmas, que todos lo celebramos también de una u otra forma, ¿verdad? Hay un holiday, aunque tal vez no sea religioso, pero hay un holiday, and that's Christmas. And in our country, we celebrate it also on December 25th. Así que mañana, chicos, continuamos con el resto de la información, ¿verdad? Thank you very much for joining today. Si tienen preguntas de la plataforma, por favor, escriban el número del ejercicio para que lo podamos completar acá. ¿De acuerdo? No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta para ya irnos despidiendo. Questions? No, teacher. No, teacher, solo que no sé si volvió a pasar lista porque no me servía. No, gracias, casi se me olvida. La pasamos rapidito, así que I'll go very quickly y todos ahí listos para decir presente. Vaya, comenzamos. Andrea, it's Jill Sánchez Aguilar. Present. Blanca Mireya Galdames Hernández. Present, teacher. Thank you, Braulio Heriberto Velázquez Mejía. Present, teacher. Thank you, Carlos René Ramírez Parías. Present, teacher. Thank you. Cecilia Verónica Pleites López.
Claudia Yesenia Évora de Hernández. Present. Thank you, Doribel Arelí Arriaza Flores. Present, teacher. Thank you, Elena Gabriela Jovel Valle. Manuel Portales Hernández. Present. Thank you, Fátima Noemí Rivera Rivas. Present, teacher. Thank you, Irma Zuleima Grande de Cuellar. Present, teacher. Thank you, Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Jacqueline Rebeca, okay, Jacqueline Rebeca Cermeño López. Present, teacher. Thank you, Jaime Ernesto Palacio Cepeda. Present, teacher. Thank you, Jennifer Marisol Iraeta de Torres. Present. Thank you, Jonathan Eduardo Elías Granadeño. José Alexi Ávila Alfaro. Present, teacher. Thank you, José Aristides Moreno Alberto. Present, teacher. Thank you, José Manuel García García. Present, teacher. Thank you, Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Carla Abigail Aguilar Rodríguez. Present, teacher. Thank you, Ligia Lisbeth Arias Abarcas. Marcela Alejandra Lousel Bonilla. Mirna Janet Landos de Luna. Present, teacher. Thank you, Ricardo Alexander Flores. Me la jodió, me la jodió vos. Ricardo Alexander Flores Osorio. Saúl Alexander Lozano Calderón. Present, teacher. Thank you, Wendy Lizeth Carías de Cedillo. Present, teacher. Thank you, Yolanda Arelí Flores y Mansor. Present, teacher. Thank you, Enzulma Maritza Landaverde de Pineda. Present, teacher. Thank you. Maya, chicos, thank you so much for your time. Thank you very much for joining and have a good night, okay? Let's meet tomorrow. Bye-bye. See you, good night. See you tomorrow. Good night. Bye-bye. Good tomorrow. Bye.